Ah, con una sensación malo, creo que, que fueron dos mitades muy distintas. La primera mitad jugamos, fuimos bastante superior a nuestra segunda mitad. Ah, creo que, que tuvimos ahí tal vez oportunidad de salir con una ventaja un poco mejor en la primera mitad. Y cuando tú juegas contra un oponente como es Tigres, con la competencia la calidad que tienen los jugadores. Sabes que a cualquier momento ellos pueden cambiar las cosas y creo que fue lo que pasó. Pero seguir mirando para adelante. Sábado ya tenemos un otro partido difícil también contra Monterrey. Vamos en la jornada 3. Entonces, independiente de ganarnos o perdernos hoy, seguramente íbamos a tener muchas cosas a mejorar porque estamos en un inicio de, de torneo, como fue el torneo pasado también. Entonces, es ahora. Pasar por arriba de eso lo cuanto antes para ya enfocar en el partido siguiente. Sí, uh, tenemos una idea clara y fue esa idea clara que nos acercó de la final, el torneo pasado. Fue esa idea que después del partido contra Pumas, uh, yo escuché mucha gente hablando sobre eso y estamos en un inicio de torneo, vamos a oscilar no solo en el tema salida, pero en el tema tercio final, en el tema defensivo, vamos a oscilar. Es un equipo que está así reencontrando después de las bajas que tuvo uh, el, del torneo pasado. Las fichajes que llegaron todavía no están listas para, para jugar, entonces ellos volvieron de, de vacaciones, la pretemporada fue un poco más corta de lo que tuvimos. Las mismas cosas que yo hablé antes de Mazatlán, que también se pasaron contra Pumas y que se pasan ahora. Entonces, para, para sábado tenemos también un periodo corto para, para trabajar, va a ser más trabajo ahí de vídeo para, para tener claro lo que, lo que podemos mejorar. Creo que, que pasó un poco por algunos equívocos técnicos, algunos equívocos de toma de decisión, pero que para ese momento del torneo es normal. Y si yo empiezo a dudar de la idea, seguramente no voy a tener el resultado final que tuve el torneo pasado. Entonces, por veces puede parecer que yo estoy ahí muy tranquilo en la banca, pero es porque eso es lo que trabajamos para hacer. Otra vez, fue lo que nos dio, lo que nos dio en el torneo pasado y seguramente van a usar otra vez ese torneo. Pero si yo empiezo a dudar de la idea, yo empiezo a... Y, y otro punto, trabajamos nosotros para hacer eso. Si yo llego en el partido y empiezo a pedir para hacer en cosas que no trabajamos para hacer, puse toda la semana de entrenamiento en la basura. Entonces, creemos en la mejoría semana a semana, partido a partido. Y claro... Al momento que, que pasa lo que pasó hoy de los errores, la gente va a criticar, la gente va a presionar, pero para mí no pasa nada porque al final, otra vez, no hago eso por romantismo, hago eso porque creo. Que así que vamos a acercar del resultado. El balón que pusimos al palo y que después remata Mateo y, y tapa el jugador de Tigres fue una jugada así, de salir de presión, no tengo de cabeza, pero creo yo que cambiamos más de 25 pases hasta llegar ahí. Si tuviéramos hecho el gol, tal vez hoy la gente estuviera hablando de otra cosa. Entonces tenemos que creer en lo que creemos nosotros y en lo que trabajamos y seguir. Sí, sí, no, perfecto tu lectura y justo lo que yo dije, vamos a tener solo dos días, mañana por la mañana ya vamos a estar en la presa otra vez, es ajustar algunas cosas ahí de, de toma de decisión, de, de posicionamiento, porque va a ser lo que va a ser posible hacer, porque está, la verdad que está muy apretado esta secuencia, pero... Somos, somos un equipo y ya dimos pruebas de eso en el torneo pasado, que siempre que las cosas nos salen mal reaccionamos de inmediato. E incluso en ese torneo contra Mazatlán ganamos, pero no jugamos bien. Y contra Pumas hicimos lo que hicimos y ahora no jugamos bien, perdimos y vamos a reaccionar para, para el partido de Monterrey. El tema de arbitraje, yo ya dije otras veces también, va a ser muy difícil yo, yo comentar. Yo creo que, que los árbitros... Por vezes se equivocam, como nós também nos equivocamos. Por vezes eu posso me equivocar em um câmbio, um jogador meu pode se equivocar em alguma jogada. Uh, não creio que que o hacen de mala vibra, nem nada como isso. E, e seguramente também tem as pessoas competentes para falar sobre isso. Então, é um tema que difícilmente eu vou comentar. E de constância, sim, é uma coisa que, que estamos perseguindo, que estamos buscando. Uh, Pero ni siempre el plan sale. Tú tienes un plan, pero ni siempre sale exactamente como te gustaría. Sufrimos en esos dos últimos partidos con baja de algunos jugadores, de, de Iker, que, que fue importante en el primer partido, de Unai y Dan, que acaban de volver a, a la banca hoy. Otra vez los fichajes que. Que hicimos todavía no están listos para jugar. Entonces, también tener una, una constancia, una regularidad pasa por eso: de tener el grupo completo, de poder trabajar, de poder entrenar. Y necesitamos ahí, partido a partido, ir mejorando. Uh, que, que no parezca excusa, pero tuvimos un amistoso en pretemporada, normalmente. Tenemos dos, tres, hasta nos sentimos listos y estamos todos seguro que estamos, seguros que estamos en el camino, pero también seguros que estamos lejos de llegar al nivel que, que nos gustaría.